Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy H y sean bienvenidos a World of Warcraft. Sigamos con el lore de Churandra. ¡Por la Horda! En la vez pasada nos habíamos quedado, bueno, nos habíamos quedado por allá. Había matado yo al oso. Para poder terminar la misión, vamos a entregársela a estos. ¿Y ahora qué? Tus acciones frenarán bastante el avance de la Cruzada Escarlata en Tirifal, con suerte definitivamente, pero se avecinan otras amenazas. Poco después de que llegaras al baluarte, se me acercó la joven no muerta más extraña que he conocido. Juró su enemistad contra la Cruzada Escarlata, así que la envié a luchar contra nuestros enemigos del norte. Dices que has visto antes a algunos cruzados muertos. Probablemente representen el fruto de su trabajo. Ve a buscarla y pregúntale si necesita ayuda en su venganza contra la cruzada, aunque no me sorprendería que ya los hubiera matado a todos. Adiós. Vale. Busca a tu nueva aliada en el campamento escarlata. ¿Y usted? ¿Y ahora qué? Veamos. ¿No tiene suficientes pellejos? Sí, tengo los 5. Vaya, lo has vuelto a lograr, son perfectos. Dieters prueba su último brebaje. Le falta algo que le dé más cuerpo. Ya sé, las arañas del norte segregan un potente veneno que servirá. ¿Puedes extraerles un poco, Churandra? Claro que sí. Vale, tenemos un nuevo aliado y un brebaje. Vale, perfecto. Vámonos para allá. Me pareció haber visto una misión por aquí. No. Vámonos por allá a ver qué onda. Que se cuece. Ay, Dios mío, me asustó. Mi mascotito. Damos la vuelta al final ahí con todo el estilo del mundo. Vale, tendríamos que cruzar por aquí y después irnos por allá. Nos faltan 1600 puntos para subir. Con 1600 punticos que tengamos ya los logramos. O sea, yo creo que una misión, ¿no? Dos misiones. Bueno, una misión porque me contaría los bichos que maté. Como voy a matar arañas, me imagino que me las contará y subiremos de nivel. Son 4. No son muchas. Deberíamos hacer esto de una vez. Subimos, papá. Listo. Vale. Arañita, ven a mí, arañita. Ven a mí, ven a mí. Vale. Está también. Nada menos. No me dan los brebajes. Ah, perfecto, no me dan los brebajes. Entonces sí subo de nivel con estas. Ataca esta. A esperar un poco para que me ataques a esta. Vale, perfecto. Araña contra araña. Vamos, cómete a esta. De membrebaje, uno solo. Pinche madre. Vale, a esta. Vamos a ir caminando ya de una vez hacia allá arriba, hacia donde nuestra nueva aliada. Sería por aquí, ¿no? Vale, a este. Nice. Vale, 2, perfecto. Tenemos una grandota ahí. Vale, esto no me da nada. Esto no tiene para misión ni nada por el estilo. No sé si matarla sea buena idea. Está fuera de mi alcance. Parecería raro que no me pidieran que la matara. En algún punto. Ya falta poquito. Ya vamos a subir. Atácame a este. Vamos a ver si este nos da el último veneno. Y no. Excelente. Me encanta que no me den las cosas. Paramos esto.
Este sí lo puedo despellejar, vale. Desuello 30. Tan rápido, 30. Chample. Llamamos rápido. Teniente Sanders. Hola. Mientras... La voz susurrante continúa. Mi nombre es Lillian Voss. LOL. Antes de morir pertenecía a la Cruzada Escarlata. Mi padre, el sumo sacerdote Voss, me convirtió en un arma contra los apestados. Me instruí en sigilo, brujería, artes marciales, cualquier cosa que me hiciera más fuerte. Sacrifiqué mi niñez por él. Después, por caprichos del destino, fallecí y me convertí en esto. Mi padre se olvidó de mí enseguida y cuando regresé ordenó mi ejecución. Ven, hablaremos con él ahora en su torre del noroeste. ¡Lillian! ¿Qué pasa? ¿Te volviste loca? Tenemos que ir al abrazo de una hija. Pues creo que voy a aprovechar y de regreso pues mato a las arañas. Creo. Tendría que subir por este caminito, ¿no? Vamos a subir por el camino. El camino ninja. Lillian Voss, nivel 11. ¿Me ayudará Lillian Voss? Ah, ya me dieron el disparo de la serpiente. Sí, sí me ayuda. Vale, esto vamos a ponerlo aquí. Esto lo, también lo puedo despellejar, vale. Ni idea. Yo no me fijé con los... Las arañas, yo creo que las arañas no se puede. No te dan piel ni nada. Voy a matar a esta primero. Ahí, envenenadito. Mientras yo... Mino esto. ¡Qué sabroso! Una mascota que hace el trabajo por ti. Falta que lo desuelle y todo. Y recoja las cosas. Vamos, esto por aquí. Vale, cuero ligero. Perfecto. ¿Y este sería el caminito? Sí, correcto. Vamos por aquí entonces. Puesto de vigilancia escarlata. Vamos, Lillian, muévete. Tenemos un camino por allá y tenemos un camino por aquí. Creo que sería el otro camino, correcto. Vamos a buscar esto. Esto tiene gente fuerte por aquí. Fíjate que ni siquiera... Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ah, es que esto es una... ¡Corre! ¡Dios! ¡Deja de perseguirme! Esto es una mazmorra. Con razón la gente está tan fuerte por ahí. Por ahí no era. O sea que quería la mena esa que estaba allá, pero bueno. Esto está más pasable, 10 y 11. Vale, atalaya escarlata. Ahí nos curando poquito a poco. De todas maneras, Lillian todavía le falta por llegar. Este señor también. Envenenadito. Envenenadito. Vale, perfecto. Muy bien hecho, Lillian. Muy bien hecho. Vale, aquí nadie me ve. Vamos. Perfecto. Me encanta. O sea, a mi punto de vista mato mucho más rápido con este que con el bestia. Como yo lo veo, ¿no? A lo mejor estoy equivocado y el bestia mata mucho más rápido. Vamos a irnos solo por un lado, que no quiero matar a todo el mundo. Me da flojera. Aunque me están dando cobre, me da flojera. Para este, lanzar una flecha. Este también. ¡Buah! Pero yo creo que esa es Lillian la que está matando más rápido. Creo que es Lillian la que está matando más rápido. Vale.
eso. Vale, perfecto. Ah, huevón, si hay gente en esta vaina. Vamos por aquí. Sí, en efecto, es Lilian la que está matando rápido. Pero a pesar de todo, siento que mato más rápido con supervivencia. ¡Dios! ¿Cómo se los atajo a todos? Ya soy loca. Vale, y ahí están los guardaespaldas y todo. Misión de Lilian completada. El abrazo de Lai. Padre. Lilian, estás... Me alegro de ver que estás bien. Qué careta habla. ¡Cállate! Oh, shit. Te van a reventar. Me educaste para que fuera una asesina. ¿Qué tal lo hago, papi? Yo... Espera, ahora lo recuerdo. Me enseñaste a matar solo a los no muertos. ¿Así que quieres que me suicide, papi? Lilian, yo... ¿Pero por qué suicidarme si puedo matarte a ti en mi lugar? Dios. Lilian. ¿Por qué lo hiciste, Lilian? Misión lista. ¿Por qué lo hiciste, Lilian? ¿Mm? Lo hiciste bien. Se lo merecía el desgraciadito. Desgraciado esto. Vale, creo que ahora me toca caminar de vuelta. Solo que ahora sí no tengo la ayuda de ella, así que tengo que tener cuidado de no llamar a mucha gente por aquí. Porque si no se puede armar una grande. Aunque me gustaría probar a ver qué tal me va con el supervivencia. Vamos a darle a aquellos. No está nada mal, la verdad. Me encanta. Me encanta. Listo, ajá. Bueno, me encanta. Como estaba diciendo. Esto se escucha bien, se escucha... Sí, perfecto. No, la verdad es que mata muy bien, mata rápido. A mi parecer. Ahorita en el 14 me dan arpón. Lanza un arpón contra tu enemigo, lo que lo deja enraizado durante 3 segundos y te lleva hacia su ubicación. Ese está cool. Bomba de fuego. Lanza al objetivo una bomba que explota e inflige 19 de daño de fuego en un cono y cubre a los enemigos con fuego salvaje, lo que les ocasiona 36 de daño. Me gusta porque hace como un daño sostenido, ¿sabes? O sea, está haciendo daño con el tiempo. Lo cual a la vez no está mal con el daño que le vas haciendo tú. Y me hago daño de caída, hijo de tu madre. Vale, quiero la araña nada más. Quiero intentar evitar a estos bichos para no perder tampoco mucho tiempo matando bichos innecesarios. Tu madre. Pero el problema es ese, que cuando pasas por el bosque te consigues muchos animales que te atacan igualmente. Vale, de sello 33. Por cierto, también tenemos que estar pendientes de eso. Este también me va a atacar, así que de una vez ataquémoslo. ¡Matar! Perfecto. Desuéllalo. 34. Así vamos subiendo un poquito el desuello. Y por aquí tenemos una mena que podemos picar. O no, no vamos a poder picarla. No vamos a poder picarla. ¿Por qué? Porque viene el murciélago a jodernos la existencia. Vale, pica. Y... saca. ¿Tiene más espacio? Sí. Por lo menos. Necesito una araña. ¿Dónde están las arañas? No sé si enfrentarme a la grande o dejarla ahí. Capaz me enfrento a la grande. No, pero deja de perseguirme, sapo. Ya que voy a pelear, pues peleo completo, ¿no? Quédate con esta. Vale, perfecto.
Claro, porque no solamente lo estoy atacando, también lo estoy envenenando, lo estoy quemando, lo estoy... un montón de vainas. Lo cual hace mucho más ligero el daño. Inseto. Atacar a este. Atácalo. Dame el último brebaje. Nah. Las arañas no puedo hacerles nada. Centella. Un brujo. Coño, últimamente he visto puros brujos en esta vaina, ¿no? No se ve más nada que puros brujos. ¿Dónde es que estaba la grande? Ahí está. Enfrentarme a la grande a ver qué tal me va. Si muero, pues ya tengo la misión. Vamos. Ataca. Espero que el brujo no venga a ayudarme. Quiero enfrentarme a esta yo solo. Nah, me la violo prácticamente. ¡No, brujo! Vale, perfecto. Y me dio algo verde por aquí. Que, por cierto, no está bien, pero tampoco está mal. Puedo usar malla. Me entero. Con el cazador puedo usar mallas. Prefieren usar armadura de malla, aunque pueden usar una armadura de tela o cuero. Pues la de malla es mucho mejor. A partir del nivel 50 recibes un 5% de aumento en tu estadística principal por utilizar malla. ¡Wow! Excelente. Nivel 13, alimentar mascota. Aliviar mascota. Domesticar bestia. Llamar a mascota 2. ¿Puedo invocar una segunda? Tradición de bestias. Si es posible domarla. Oh, domesticar bestia. Debes retirar a tu mascota actual antes de domar a otra. Domar a una bestia para que sea tu compañera. Si por algún motivo pierdes la atención de la bestia, el proceso de doma fallará. Debes retirar a cualquier bestia compañera activa y disponer de una ranura de llamar mascota vacía para comenzar a domar a una bestia nueva. Solo los cazadores especializados en maestría de bestias pueden domar bestias exóticas. Maestría de bestias. Nani. ¿No voy a poder o sí voy a poder? Porque esto es maestría en bestias, no. Esto es bestias nada más. Imagino que sí. Mascotas, ferocidad. Ah, mira. ¿Cómo le cambio yo a esto a mi mascota? Llevas por una frenética perseverancia. O es que... Yo creo que esto es en base a las mascotas, o sea que cada mascota es algo diferente. Esta, por ejemplo, es ferocidad y es de daño. Creo que cada mascota trae lo suyo. Tengo que buscarme mascotas tanque. A ver, boticario. Churanda, tienes ya el veneno de araña nocturna sañosa. Es el último componente que necesito para complementar mi experimento, sí. Sí, este veneno es perfecto, Churandra. El resto ya se ha añadido al brebaje y se ha hervido. Gracias, cazadora. Me da una ballesta. Mucho más daño, pero yo no quiero ballestas. De hecho, necesito un arma cuerpo a cuerpo para poder hacer mis ataques. ¿Qué pasa? Desde el nacimiento a la no muerte, pasando por la tumba, cada uno tiene un camino que seguir. Algunos son más fáciles que otros. Parece que esa voz lo ha tenido bastante difícil hasta ahora. Afortunadamente ha elegido unirse a nosotros y seguir a la Dama Oscura. ¡Sí! Con un poder como el suyo podríamos conseguir cosas increíbles. Por cierto, Churanda, has realizado un gran trabajo. Cuando desees y te sientas preparada, tengo más trabajo para ti en las tierras de la peste. No hay mucha más gloria en el baluarte, Churanda. Ya has hecho bastante. Sin embargo, puede que te aguarden más aventuras en el bosque de Argenteos. Habla con Timothy Cunningham, mi hombre murciélago. Te llevará gratis hasta Remol. No Vale, confíes gracias. Oye, por fin logramos que Lilian se uniera perfectamente a nosotros, ¿vale? Nos estaba costando muchísimo, muchísimo. Ya no sé ni hablar. Pata de araña pequeña, me la voy a guardar. Todo esto me lo voy a guardar. Sí, esto me lo voy a guardar. Fabricante de arcos y forjador de armas de fuego. Tú no vendes armas de asta, ¿verdad? Armas de fuego, no. Y arcos. Vale, tú llévame gratis a Remol, por favor. Mejor y más grande. Claro, te llevaré si el sumo ejecutor Derrington así lo solicita. Técnicamente tengo que hacerlo.
Si tienes que regresar a Remol, estaría bien que le hicieras una visita al ejecutor Sigan de camino. Dicen que hay movimiento en el bosque de Argentios, en el sur. Él sabrá más que yo. Habla conmigo cuando estés lista para parte. ¿Vas a alguna parte? Me gustaría comprar... No. Viaje en murciélago, no. Tomaré el vuelo a Remol ahora. Vale. Tendría que ir a las tierras de la peste, ¿me están diciendo? No. Aquí no, al bosque de Argentios. Que es donde teníamos que ir la vez pasada, que tenemos la orden del jefe de guerra, bosque de Argentios. Vale, tenemos que venir para acá. Que dijimos que íbamos a ir de aquí. Bueno, de aquí íbamos a ir a Entrañas. Íbamos a salir caminando de Entrañas para conocer todo esto. Me faltaría creo que este pedacito nada más, pero ahí no sé cómo tendría que entrar. Y después veníamos para acá, que aquí hay un punto de vuelo también. Vale, esto subimos al 13, no. Todavía estamos en el 12. Casi subimos al 13. Con esta misión tendríamos 1600 puntos, todavía no estaríamos ni cerca. Me gustaría comprarme otra arma. O por lo menos que me saliera otra arma. Soy un renegado. Bienvenida, Churanda. Me han llegado historias del este. ¿Quién hubiera creído que una joven no muerta cazadora como tú sería la que barrería los lamentables restos de la Cruzada Escarlata? Para que tú veas. Para que tú veas. Vale, ya tenemos lo de los amiguitos. Equitación, cazadores, mascotas. Vendedor, equitación, forjador de armas. Quizás, ah no, pero este es aprendiz forjador de armas. Creo que no conseguiré ninguno que me venda un arma. Espada, hacha, bastón, hacha. Espada, maza, no, nada. Pues nada, tendré que esperar a que me salga algo. Vale, vamos a ir a Entrañas. Vamos a volar hasta Entrañas. Así conocemos las partes de afuera. Y de ahí nos vamos caminando hasta... Sería el bosque de Argentios. A buscar a esa gente. Aquí yo no sé qué habrá cambiado porque he notado que hay cosas diferentes a cuando yo jugaba. Entrañas, Tirifal. A como yo jugaba, ¿no? He visto cosas distintas. Yo esto, por ejemplo, no lo recuerdo. Estas cosas tampoco. Estas islitas de aquí. Esta la verdad, creo que tampoco la recuerdo. Ciudad de Guilneas. Las ruinas de Guilneas. Yo la verdad no me acuerdo de eso. El bosque de Argentios sí me acuerdo. Las laderas de Trabalomas. Las tierras altas de Arati. Claro que sí, tierras del interior, tierras de la peste, tierras fantasmas, bosque canción eterna, aquí está la isla de Keldanas, tierras altas crepusculares, los humedales, forjas, que creo que, si mal no recuerdo, estaba por aquí bien tormenta, ¿no? O la ciudad de los enanos, una vaina así, no me acuerdo, tierras inhóspitas, sí, debe estar ahí porque eso es tierras 1.20. Vale, tenemos una misión aquí. Wow. Habla con el organizador de la fiesta de la cerveza en la zona de la fiesta de la cerveza a las afueras de Orimar para conseguir una cerveza gratis. Vale. Ah, creo que eso es un evento que está ahorita, ¿no? Evento de duelo, festival de la cosecha, fiesta de la cerveza. Hasta el 6. Lamentablemente no tengo para eso. Y instructora de la cocina. Tiene una misión. Vas a querer moscas con eso. No siempre se trata de hacer comida para los orcos. Cazadora, en este caso se trata de hacer comida para los que serán con suerte su reemplazo. Tenemos que empezar por lo básico. Hay que cazar moscas. A las moscas les encanta la carne podrida y a nosotros como armas arrojadizas. Revisa los carros de carne en busca de resto de carne. Donde hay carne y moscas. Tráeme 25 moscas hinchadas para que yo pueda comenzar con el siguiente paso de nuestro plan culinario. Conviértete a la oscuridad. Vale, quería ver si por aquí había un vendedor, pero no lo veo. Y parece que esto de lo de las moscas está por aquí mismo. Esto es una mosca. Esto no es ninguna mosca, esto es un guardián. Un guardián de entrañas. Por aquí está el ascensor. Estos son misiones de cocina. La cocina tampoco es que me influya tanto ahorita. Claro, me gustaría cocinar.
Me gustaría subir de una vez esto también. ¿Vale? Pero no son cosas que tú digas principales. Estas mosquitas por aquí. Sin embargo, vamos a aprovechar. Uy, me da de a varias. Yo iba a decir de a 4 cuando me dio de a 3. Y esta me dio 1. Ah, perfecto. Varía en cuanto a cantidades. Voy a hablar con la tabernera para hacer entrañas mi hogar de una vez. Porque eso también sería bueno hacerlo. Así de esa manera no estamos regresando por allá al remol. Que yo creo que ya no necesitamos volver. Es una de las cosas que yo sugiero. Y he aprendido. Y aprendí en aquel entonces cuando jugaba también. Y es que cada vez que llegues a un punto que tiene una taberna, guarda en esa taberna. ¿Ok? O sea, a menos que tengas que necesites regresar o algo por el estilo. Y no tengas punto de vuelo o algo, pues normal. Pero si lo tienes, si tienes punto de vuelo, si tienes cómo regresar fácilmente, aprovecha la taberna. Aprovecha la taberna. Oye, este tiene bastantes. Este tenía bastantes, pero no me la ayudó a completar todavía. Así aprovecho de conseguir un vendedor de armas. Paladín 120. ¿Algún día seremos cazadores 120? A lo mejor. A lo mejor sí, a lo mejor no. Mira por aquí. Ahora, este está bien lejos. Pero me faltan menos. Me faltan menos. Después tendríamos que salir. Podríamos salir por las cloacas. Podríamos salir por arriba. Yo creo que podríamos salir incluso por las cloacas. Cualquier cosa me regreso campeón de la reina de alma en pena. Nátanos clan. Clamañublo. Na huevo, nada de nombres, pana. Na huevo, nada de nombres. Estos se están matando aquí entre ellos. Vamos, el último carrito. Me voy de una vez. Y después cuando venga, entrego esas misiones. Lo que voy a hacer es que después del capítulo, ¿vale? Me regreso al remol. Uso el viaje. Me hago la taberna aquí en Entrañas. Vale, 25. Y entrego esta misión, obviamente. Vamos a ver si puedo salir por aquí. Aprovechando, o sea, es para no entrar, entregar la misión y volverme a regresar hasta aquí. Más que todo, para aprovechar. Sé que el ascensor está por aquí, creo que estaba. O aquí en el centro para subir a las ruinas. Vale, voy a hacer una cosa totalmente distinta a lo que dije. Ya terminé la misión de la cocina, como ven. Y es que voy a hablar con la tabernera de aquí. Y fuera de cámara me voy a ir hasta el bosque de Argentio para no tener aquí mostrándoles cómo camino. ¿Dónde está la gente de la taberna? ¿Estarán abajo? Primero necesito un objetivo. Dios mío. Tabernera. Ahí está el de cocina. Pasa que me regresé porque vi que la misión de cocina me daba mucho más. Y quiero pasar al 13 para por lo menos ya haber llegado como tal. Pero ahora no encuentro a la de la taberna. Quería guardar aquí en la taberna. No me acuerdo dónde es que está. Vale, entonces de cocina, toma. Me apuesto algo a que parte de esa carne sigue en buen estado, seguramente. Ah, perfecto. Gordas, lentas y listas para comer. El paso siguiente será alimentar a nuestras arañas con ellas. Las engordaremos y luego alimentaremos a las ranas con las arañas. ¿Cómo me enrollo? No hace falta que sepas todos los detalles. Este no es más que un pequeño escalón en una gran cocina y en un gran plan. Vale, me dieron un premio. Ay, que me ahogo. Me dieron un premio que me imagino yo que estará en las monedas, ¿no? Sí, premio Epicurio. Vale, y me dieron varias habilidades en las cuales tenemos tradición de bestias. Reúnes información acerca de la bestia enemiga. Vale, esto me parece interesante. Luego tenemos domesticar bestia, que también me parece interesante, ya lo leímos. Aliviar mascota, que me pareció muy importante. Ya yo decía que nos hacía falta esto. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a... Ah, esto es aliviar mascota también.
Ya decía yo que nos faltaba uno para aliviar la mascota. Alimentar mascota. Le das el objeto seleccionado a tu mascota, lo que restaurará al instante un 50% de su salud total. Ah, vale. Y puedes usar la habilidad tradición de bestias para identificar qué tipo de comida quiere comer tu mascota. O sea, si yo agarro a la araña y uso esto, no me dice nada. Y esto llamará a tu mascota 2. Ah, vale. O sea, tenemos dos mascotas. Podemos llamar a la 1 o a la 2. Y tenemos dos de una vez. Vale, interesante. ¿Y cómo sé yo que tengo que... cómo la alimento? O sea, ¿qué es lo que necesito para alimentarla? Mascota. Atacar, mover. No me dice. Vale, nada, ya me lo dejarán en los comentarios. Pues lo que voy a hacer es eso, voy a buscar a la tabernera. Me voy a hacer la taberna aquí, me voy a hacer la base de una vez aquí. Porque creo que entrañas la vamos a utilizar muchísimo. O por lo menos vamos a estar regresando aquí bastantes veces. Y me voy a ir caminando hasta el bosque de Argentios. Vale, me voy a venir caminando hasta aquí sin entregar la misión. Para que en el próximo capítulo pues ya podamos hablar con esa misión y ver qué nos espera en el futuro. Así que nada chicos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si es así recuerden dejar su manita arriba, comentarios, compartir y nos vemos en el próximo capítulo del Lore de Churanda. Sayonara.